Bienvenidos a este módulo primero, que trata sobre las entradas en los diccionarios y la organización de la información microestructural. En este módulo vamos a examinar distintos contenidos. En un primer momento comenzaremos por la distinción entre los conceptos de macroestructura y microestructura. De manera paralela, examinaremos distintos aspectos macroestructurales y microestructurales en distintos pasajes de diccionarios monolingües del español. De manera paralela, finalmente, iremos comprobando estas informaciones que se incorporan en los artículos de los distintos diccionarios. Las entradas se clasifican en función también o dependen de los tipos de diccionarios. No existe un diccionario ideal, tampoco un diccionario total, ni un diccionario que nos sirva para toda la vida. Por tanto, es obvio que debemos conocer aquellos distintos productos que pueden servirnos para nuestra actividad diaria, puesto que cada diccionario tiene una diferente función. Están destinados a unos usuarios y por tanto tienen distintas aplicaciones. Además, son múltiples las utilidades que podemos obtener de los distintos diccionarios y son múltiples también los distintos soportes en los que podemos encontrar estas obras. Por encima de cualquier clasificación tipológica, acudimos a los diccionarios por una razón didáctica. En ello, los usuarios tienen posibilidad de solventar las dudas que sobre el léxico se les plantea. Vamos a centrarnos en los diccionarios monolingües del español, pero vamos a restringir aún más nuestro análisis para centrarnos en los diccionarios sincrónicos, esto es, en los diccionarios que tratan el léxico en un momento concreto de su devenir. Vamos a centrarnos en aquellos diccionarios que se denominan diccionarios de tipo general, que se caracterizan por tratar el léxico usual del vocabulario estándar de una lengua, pero a este léxico usual y estándar de una lengua añaden una representación significativa del vocabulario que está marcado desde el punto de vista diacrónico, diafásico, diatópico y diastrático. Por lo general, una obra adquiere desde su publicación un carácter normativo. Las obras son prescriptivas y, por tanto, debemos distinguir o se distingue entre diccionarios normativos frente a unos diccionarios de uso. Por encima de todo, decimos que adquiere un carácter normativo, es decir, cumple una función social consistente en establecer la norma lingüística. Martínez de Sousa nos proporciona la definición de qué caracteriza, qué elementos son caracterizadores de los diccionarios de uso y define este tipo de diccionarios, como puedes leer, como un diccionario descriptivo y sincrónico que selecciona y define las palabras más corrientes entre los hablantes de una comunidad. Como vamos a ver, no siempre los diccionarios que llevan la palabra uso en su título siguen estos criterios. En esta diapositiva y en la siguiente te mostramos los distintos diccionarios monolingües del español con los que vamos a trabajar en este módulo y en los siguientes. En primer lugar, trabajaremos con dos diccionarios de la institución Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Ambos están disponibles en la página web de esta institución. El primero de ellos es el Diccionario de la Lengua Española. Manejaremos tanto la versión electrónica disponible en la página web de la Real Academia Española y la versión impresa de la última edición de este diccionario 2014, conocida como la edición del Tricentenario. Por otro lado, también manejaremos el DPD, es decir, el Diccionario Panhispánico de Dudas, publicado por esta institución en 2005. También trabajaremos con otros diccionarios monolingües de carácter descriptivo, como por ejemplo el DEA, así se conoce al diccionario del español actual dirigido por Manuel Seco. También trabajaremos con el DUE, el diccionario de uso de María Moliner y que actualmente desarrolla el equipo lexicográfico de la editorial Gredos. Asimismo, trabajaremos con otro tipo de diccionarios, diccionarios destinados a la enseñanza de español como lengua extranjera, en este caso el de SAL, es decir, el Diccionario Salamanca de la Lengua Española, dirigido por Juan Gutiérrez Cuadrado,
y que tienes disponible en esta dirección web, así como el diccionario de uso del español actual conocido como diccionario clave, al que también puedes acceder en la página web de la editorial SM. Por último, trabajaremos con un diccionario escolar, el diccionario Estudio Salamanca, destinado a alumnos de secundaria y de bachillerato, realizado por un grupo de lexicógrafos de Salamanca, del que puedes obtener información en la página web adjunta. Bien, retomemos la definición de Martínez de Sousa. Decía que los diccionarios o un diccionario descriptivo o de uso es un diccionario descriptivo y sincrónico, que va a seleccionar y definir las palabras más corrientes entre los hablantes de una comunidad. Ahora bien, como decíamos, no todos los diccionarios que tienen esa palabra en su título son considerados diccionarios de uso o no siguen estas características. Así es el caso del diccionario de María Moliner, diccionario de uso del español. Los objetivos fueron marcados por su autora en el prólogo de su diccionario y concibió su diccionario con distintos objetivos, entre ellos guiar en el uso del español a aquellos hablantes que tienen el español como lengua propia, como idioma propio, pero también lo concibió pensando en aquellos alumnos que tienen o que aprenden el español como una lengua extranjera y han llegado a ese momento en su etapa de formación en la que deben abandonar o ya no les sirven los diccionarios de carácter bilingüe. El objetivo también de este diccionario es ofrecer todos los recursos de que dispone un idioma o el idioma para nombrar una cosa. El objetivo también de este diccionario es resolver las dudas sobre la legitimidad de una expresión o de una construcción. Por tanto, este diccionario, como cualquier otro diccionario de carácter semasiológico, tiene un carácter basado en la interpretación o en el descifrado de los mensajes. Sin embargo, a ese producto, a esa característica de descodificación, sirve para la codificación de los mensajes. Y en este sentido, como afirma el profesor Porto da Pena, el diccionario de María Moliner es una herramienta que sirve para el uso del idioma. Por tanto, a ese carácter semasiológico va a añadir el carácter onomasiológico, es decir, ese carácter propio de diccionarios de carácter ideológico o de sinónimos. Bien, por encima de cualquier característica y diferencia tipológica, los diccionarios constan de dos características o aspectos esenciales, la macroestructura y la microestructura. Acudimos a la definición que proporcionan de estas voces el diccionario de la Real Academia, y así vemos que la macroestructura en un repertorio lexicográfico es la estructura en la cual se organiza el conjunto de los lemas que encabezan la información de los artículos lexicográficos. Por su parte, la microestructura es la estructura encabezada por el lema en la que se integra y la organización de la información relativa a cada artículo. Veamos ahora detenidamente estos dos elementos. Por un lado, la macroestructura, por tanto, alude a la organización externa de los artículos lexicográficos. Esto es, tratan las entradas, los lemas que funcionan de entrada en el diccionario. Estos están dispuestos en orden alfabético, es decir, de acuerdo con el alfabeto internacional, y siguen una disposición semasiológica, es decir, desde la palabra accedemos a los conceptos, a las designaciones. Por su parte, la microestructura alude a la estructuración interna de estos artículos. Como existen distintos diccionarios para distintos públicos y distintos productos concebidos con diferentes necesidades, pues es normal que la información alojada en la microestructura de un diccionario sea diferente en función de estos distintos productos. Bien, la nomenclatura, por tanto, o macroestructura del diccionario conforma el conjunto de las entradas, pero no todas las entradas o lemas están registradas de la misma manera en el diccionario. Los lemas, por tanto, configuran la entrada o la cabecera del artículo lexicográfico,
pero además de lema o entrada, cabe distinguir el concepto de subentrada o sublema, es decir, la entrada que está en el interior del cuerpo lexicográfico, formando parte, por tanto, de la microestructura. Veamos un ejemplo. En el caso de alveolo o alveolo, tenemos una entrada, en este caso doble, separada por la conjunción adversativa O. Por el contrario, el artículo lexicográfico caín nos muestra la fraseología, y esta fraseología forma parte de las subentradas y por tanto se cataloga en el interior del artículo, formando parte de la microestructura. ¿Qué tipo de palabras se le matizan en un diccionario? Siguen, decimos, el orden alfabético y se incluyen distintas palabras en función de las distintas categorías gramaticales, sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos. También se incluyen las palabras gramaticales. Por supuesto, también aparecen los nombres de las letras, así como los elementos formativos, como son, por ejemplo, las raíces, los afijos, esto es, los prefijos o sufijos, y los distintos elementos compositivos. También aparecen los nombres propios, cuando forman parte de una expresión fraseológica o de la fraseología de un idioma, y también las siglas. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso tenemos distintos, en primer lugar, distintos ejemplos de palabras gramaticales, esto es, los pronombres, con su respectiva remisión a los artículos en los que están definidos. En segundo lugar, también tenemos eie, es decir, el nombre del dígrafo y el sonido que lo representa. También tenemos distintos sufijos, como por ejemplo, elo. Asimismo, también se pueden lematizar, hemos dicho, distintas siglas o los nombres procedentes de los eufemismos, por ejemplo, jopé o jope. Se supone que la primera forma lematizada en los diccionarios es la más corriente o la más usual o la más correcta. También se lematizan en los diccionarios, se recogen en los diccionarios los nombres procedentes de las onomatopeyas, como puede ser, por ejemplo, tan. Ahora bien, no todos los diccionarios son iguales. Por ejemplo, en el diccionario de María Moliner podemos encontrar lematizados los símbolos químicos, como el símbolo del oro, distintas frases latinas, como el último ejemplo, audaces fortuna iubat, o así como distintas exclamaciones que sirven para expresar la actitud del hablante, esto es, expresar sorpresa, enfado. Puede ser, por ejemplo, el sonido representado por mmm, o por ejemplo, la exclamación, en donde podemos distinguir una exclamación para sorpresa, hombre, o una o esa misma exclamación utilizada para expresar incredulidad o duda. Hombre, si te empeñas, lógicamente la distinción viene también dada por la entonación. Son distintos los criterios de lematización en un diccionario, pero estos siguen generalmente un orden fijo y estable. Así, por ejemplo, si tratamos de sustantivos, estos van a aparecer generalmente lematizados por la forma correspondiente en el masculino o el femenino singular. Si un sustantivo presenta moción, esto es, presenta variación de género masculino y femenino, ambas formas se van a lematizar en la entrada, como ejemplifica cancerbero, cancerbera. Si el sustantivo se usa en plural de manera exclusiva, hablamos de una formación pluraria tantum, esto es, la forma canónica será esta y por tanto es la que se lematiza, gallumbos para designar a los calzoncillos. Los adjetivos siguen el mismo criterio de lematización. Se van a lematizar si son invariables por su única forma en singular, pero si el adjetivo presenta también variación, aparecerán las dos terminaciones correspondientes a la forma masculina y femenina. Los pronombres se representan de la misma manera que los adjetivos. Esto es, si un pronombre tiene referencia al masculino y al femenino, van a aparecer las dos formas en el lema. Por último, los verbos siempre se lematizan por la forma del infinitivo. En las entradas también se dan distintas informaciones. Este es el caso del tratamiento de los homónimos. Sin embargo, su tratamiento, como vamos a ver, difiere de unos diccionarios a otros. Por lo general,
En el lema aparecen al lado de la entrada un número, el número volado, que indica el número de entrada homógrafa, es decir, se pronuncia y se escribe de la misma manera, como evidencia Cancán. Ahora bien, no todos los diccionarios van a seguir el criterio habitual en la lexicografía española, que es el criterio etimológico para distinguir las distintas palabras. Fijémonos en cubo. El tratamiento es el mismo que en el DRAE que en un diccionario escolar, como puede ser el diccionario Estudio Salamanca o de Sal. En este caso distinguimos entre un cubo 1 que viene de Cuba, es decir, alude al recipiente, de un cubo 2 que procede del latín y que designa generalmente ese cubo las acepciones de carácter técnico, los usos geométricos o matemáticos, elevar una potencia al cubo, por ejemplo. Ahora bien, algunos diccionarios no se basan exclusivamente en un criterio etimológico, sino también semántico o categorial de la palabra. En este caso, el DRAE solamente le matiza el significado adjetivo del participio. En cambio, el DEA incorpora en los distintos artículos y como dos artículos diferentes el uso adjetival que tiene el participio, pero al mismo tiempo la recategorización de este como sustantivo, es decir, aturdido como sustantivo, acción de aturdir. Veamos un ejemplo de diferenciación en el tratamiento de los homónimos en dos diccionarios. Hemos visto que el diccionario escolar de Sal seguía el mismo criterio habitual en la lexicografía, distinguir homónimos por un criterio etimológico. Pero sin embargo, un mismo diccionario puede cambiar y puede tratar las palabras homónimas de diferente manera. Veamos el ejemplo de Bamba 2. Bamba 2 es un nombre común que procede del nombre de una marca comercial para designar una zapatilla, la playera. Sin embargo, si comprobamos el artículo lexicográfico de Desal, comprobaremos que este diccionario ha optado en esta ocasión por añadir el significado dentro de la misma palabra, bamba, pero como una acepción distinta, un significado de zapatilla, lógicamente, pero añade una nota. La nota indica la etimología, es decir, este nombre procede de una marca comercial. Todos los diccionarios tienen elementos configuradores de la microestructura, los que tiene señalados. Simplemente cabe señalar que estos elementos pueden diferir de un diccionario a otro. Lo común es que los distintos diccionarios recojan habitualmente la categoría gramatical, el género y número, la información etimológica, la pronunciación y la ortografía, muy generalmente en diccionarios escolares y destinados principalmente a español como segunda lengua, recogen la marcación, las relaciones semánticas, los distintos ejemplos de uso, las subentradas como hemos visto anteriormente, las acepciones, es decir, los sentidos de las palabras, y generalmente los diccionarios de carácter escolar recogen también habitualmente ilustraciones. Te proponemos aquí ahora el visionado de los ejemplos de uso con los elementos microestructurales de dos diccionarios. En primer lugar, el diccionario clave, que es un diccionario destinado a la enseñanza de español como lengua extranjera. En este ejemplos de usos podrás ver, por ejemplo, la descripción de los distintos elementos microestructurales, como decimos. Y en el primer caso, junto al lema, aparece, por ejemplo, un paréntesis. Este paréntesis, como indica, se utiliza para presentar una palabra que no está dentro del diccionario académico. Este ejemplo de microestructura pertenece a la edición impresa del diccionario. Sin embargo, en la edición virtual, edición electrónica, no vamos a encontrarnos ya con este rasgo. Otro elemento característico de clave que sí se respeta en su versión electrónica son las notas de uso finales que aparecen, bien sobre etimología, sobre pronunciación, etcétera. Estas notas son muy importantes, puesto que pretenden reflejar el uso real de la lengua en la obra lexicográfica, que como decimos es una obra principalmente normativa, prescriptiva. Por otro lado, te presentamos la microestructura de un diccionario escolar, el diccionario Santillana, Esencial Santillana de la Lengua Española. Este diccionario
es importante para etapa de un escolar y por eso presenta algunos elementos característicos, como puede ser la familia de palabras o la indicación, por ejemplo, de la conjugación irregular de un verbo y la remisión a distintos apéndices con los modelos de conjugación verbal. Para finalizar este primer módulo, vamos a realizar una actividad práctica. Te proponemos la consulta de distintos prólogos de estos diccionarios: Diccionario de la Real Academia Española, el Diccionario de Estudios Salamanca, el Diccionario de Manuel Seco y el Diccionario de María Moliner, DUE. Tienes que seleccionar únicamente uno de los prólogos. Posteriormente, tienes que rellenar y completar el guión adjunto que tienes en los materiales. Si nunca has consultado el prólogo de un diccionario, este es el momento. Espero que la actividad te sea de utilidad. Nos vemos en la segunda parte del módulo.